¿Qué tal nuevamente, amigos? Soy Tefe Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más en relación con el mundo de la Fórmula 1. Y bueno, como sabemos, la Fórmula 1 está completamente sorprendida por la baja popularidad del británico Lewis Hamilton. Y bueno, como sabemos, recientes encuestas situaron a diversos pilotos por encima del piloto inglés, perdiendo el trono que sí ostentó en los recientes rankings. Y bueno, vamos a hablar un poco de aquello. Bueno, el regreso del público de modo masivo durante el reciente Gran Premio de Estados Unidos evidenció la creciente popularidad del neerlandés Max Verstappen. Esta vez no hubo excusas, no eran neerlandeses acaparando pistas europeas, era público mayoritariamente local que chillaba en cada acción del piloto holandés, con más ruido que incluso que cuando aparecía Sergio Checo Pérez en la fotografía, el cual había acostumbrado a acaparar la atención por la cercanía a México. Bueno, resulta mucho más llamativo si caben teniendo en cuenta que se señaló directamente a la serie de Netflix sobre la Fórmula 1, o sea, Drive to Survive, como culpable del aumento de la popularidad de la categoría en el nuevo continente, y que Max Verstappen fue el gran ausente por voluntad propia en las tres temporadas que ya existía en este show online. Bueno, no solamente la reacción del público ratificó este hecho, porque siempre es más difícil cuantificar, sino que además lo hicieron di diferentes encuestas rellenadas por los fanáticos de la Fórmula 1 y que sorprendieron incluso en el seno de la categoría, tal como reveló su CEO, o sea, Stefano Domenicali. Como sabemos, la encuesta F1 Global Survey, realizada por el medio Motorsport Network, con una muestra de más de 167 mil personas, arrojó que el neerlandés Max Verstappen era el más popular de los actuales pilotos, por delante de los ingleses Lando Norris y Lewis Hamilton, que pese a que el de la escudería Mercedes fue el más popular en 2007, tal y como se podía esperar del piloto que domina a la máxima categoría prácticamente a placer. Bueno, como sabemos, esto fue, bueno, esto aseguró el mismísimo Domenicali, aseguró que sí resultaba algo sorprendente, y esto trató de explicar el máximo responsable de la Fórmula 1. Bueno, tengo que decir que sí, de alguna manera, pero por otro lado, si piensa en la demografía de las personas que están más involucradas en este tipo de encuesta, creo que entiendes por qué Lando tiene una gran audiencia en ese sentido. Bueno, tiene más que ver con el hecho de que tiene un enfoque con ellos que es fresco, de una manera más cercana a la gente que lo está siguiendo. Esa es mi opinión personal. Eso fue el que ratificó el CEO de la máxima categoría. Y con esto finalizó el mismísimo Domenicali. No quiero dar un valor mayor del que tiene, pero seguro que es una señal de que, como siempre dije, no tenemos un problema con los pilotos en el futuro. Tenemos un grupo increíble de pilotos jóvenes muy talentosos y muy buenos, que da valor a la Fórmula 1. Y con esto me despido. Adiós, que me fuera. Chao.